¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Chicos y chicas, os traigo la predicción del equipo número 17, el Team of the Week, que pese a ser un poquito flojo, vamos a ver cómo pueden salir joyitas en este fin de semana. Hemos tenido un fin de semana sin Liga Santander, unos partidos de comienzo de Liga que ahora veremos dónde los podremos situar. Hemos tenido final de la Supercopa, etcétera, etcétera. Ya veremos si nos sacan Man of the Match y vamos a ver qué gente Liner, que want to watch pueden subir este fin de semana, y sobre todo vamos a ver cómo nos están yendo las subidas de las victorias de los headliners. Quedaros hasta el final y darle un pedazo de like y un comentario aquí abajo si os gusta esta sección. Vamos allá, let's go. Pues bien, chicos, me gustaría comenzar repasando el Team of the Week anterior, viendo a ver con qué actuaciones salieron los jugadores que tenemos actualmente en el equipo de la semana número 16. Como podemos ver, Gaya salió con una asistencia, Danilo salió con gol más asistencia. Ya sabemos que los defensas tienen que hacer menos méritos para salir en el Team of the Week. Tenemos un Parejo con gol y asistencia, Hakimi con gol, y hay veces incluso que hasta con dos o tres goles no sale este Hakimi. Reus con dos asistencias, Griezmann dos goles y asistencia. Bueno, aquí lo tenéis, ya estáis viendo que fue muy pobre la semana pasada. Esta semana también tenemos una semana bastante pobre, pero sí que es verdad que creo que hay bastantes jugadores destacados en actuaciones que no en estadísticas. Pero como os digo, un jugador igual te sale con una asistencia que te sale con un gol. La verdad que criterio de EA, a no ser que sean tres goles o cuatro goles como en la semana pasada, lo tiene bastante un poco cogido la medida a dedo. Pues vamos allá, nos vamos a Italia en la victoria 3-0 de la Lazio frente a la Roma, donde os traigo también aquí el MVP, ¿ok? Esta semana o a partir de ahora vamos a tener los MVP de cada partido cuando me los muestre o cuando sea uno de los jugadores que tengan buenas actuaciones. En este caso, Immobile gol más MVP, tenemos a Luis Alberto con dos goles y tenemos a Lazzarri con una asistencia. Para mí, mi favorito de este partido, de este clásico de Italia, sería Luis Alberto. Nos vamos al Wolf frente al West Bromwich Albion con dos golitos de Pereira. Para mí, mi favorito, el central con asistencia y el central con gol. El MVP en este partido, si no me equivoco, fue Boli, pero ya sabéis que jugadores que pierden partido, EA no los mete. En un empate sí, pero en una derrota no. Así que, como os digo, este Pereira ya en la Premier League tiene buena pinta si se pudiese dar el caso que sacase otro IF más. Nos vamos a España, un partido, ojo al tejo, porque aquí viene la paranoia máxima. Este partido, si no recuerdo mal, es de la jornada que equivaldría a la jornada número 1. El Atlético Madrid, creo que le quedan dos partidos de retraso, como os digo, si no recuerdo mal. Este partido equivale al martes. No sé yo si los partidos de principio de semana, lunes, martes, miércoles, lo podría dudar, entrarían en el equipo la semana anterior y no en esta, ¿ok? Sí que es verdad que esta semana no hemos tenido jornada de la Liga Santander, por lo tanto podríamos decir que a lo mejor sí que entran, pero cuando hay dos jornadas intersemanal y fin de semanal, digamos que se suele coger con preferencia la del fin de semana. En este caso, al no tener de fin de semana, pero estos partidos no son, no podrían entrar, madre mía, qué lío me estoy haciendo yo mismo, podrían haber entrado en la de la semana pasada, no sé si los van a coger. Yo os lo traigo, lo veis, y que cada uno coja sus propias conclusiones. Este partido es del martes y el fin de semana no hubo Liga Santander, punto. 2-0, victoria del Atlético Madrid frente al Sevilla, con gol de Correa, gol de Saúl, asistencia de Trippier y asistencia de Llorente. Chicos, poco más que añadir, flojo todas las actuaciones de todos los jugadores. Os traigo una vez más a Llorente, que ojalá saliese, pero no lo creo. Nos vamos en este caso a la Bundesliga, 2-2, empate, asistencia de Forsberg, gol de Orban, gol de Mukiele y dos asistencias de nuestro querido Greg Hunt. MVP se lo lleva el mediocampista alemán, que, como os digo, con este empate podría salir
bajo mi criterio, el alemán centrocampista del Wolfsburgo. Nos vamos a Portugal en el empate del clasicazo Porto-Benfica, gol y MVP de Grimaldo, mi favorito, gol de la bestia Marega y asistencia de Seferovic. Ya estoy viendo la calidad con la que os estoy trayendo las cartas, así que espero por favor que te suscribas. Cada semana nos estamos viendo las caritas, ya lo sabéis, no os cuesta nada. Abajo tenéis todas mis redes sociales, como os digo. Suscribiros, campanita, que me ayudáis muchísimo, y sobre todo un comentario aquí abajo con vuestros favoritos y cómo, y por qué no, dime qué rango has quedado de FUT Champions. Yo, ya sabéis, Orito 3 y a dormir, no me caliento la cabeza. Nos vamos a Holanda, en este caso creo que es el Twente frente al Ajax. Dos golitos de Juntelaar, que creo que salió, yo que sé, en dos goles en 10, 15 minutos o incluso menos, no lo sé. Creo que ha sido una auténtica pasada el doblete tan rápido que ha tenido este holandés. Haller, con gol y asistencia, se lleva el MVP de este partido. Y luego tenemos a Labiad con asistencia. Para mí, mi favorito, Haller, es el que más minutos ha jugado, pese a que Juntelaar, como os digo, marcó dos goles súper, súper rápido. Pero bueno, Haller para mí MVP de este partido y mi favorito. Y en este partido intersemanal del jueves del PSV frente al AZ Alkmaar, tenemos a Stengs con gol y tenemos a Kobe Mainers, vete tú a saber cómo se dice, con dos goles y asistencia junto al MVP. Os estoy trayendo cosas ya de que vosotros veáis lo que ha pasado este fin de semana o en lo que puede llegar a salir, y que vosotros elijáis al que os guste, o por lo menos digáis, vale, esto es lo que ha pasado, a partir de aquí se elige los jugadores del Team of the Week, pero fuera de aquí la verdad que poca cosa más. Ya estáis viendo, os estoy trayendo cartas incluso que no os interesan una mierda, pero quiero que lo sepáis, quiero que veáis, por si luego dices, hostia, me habías dicho que igual salía Griezmann y Messi y al final ha salido estos dos. Pues bueno, elige EA. Aquí estáis viendo las actuaciones que son. Quiero cada semana repasar las actuaciones anteriores para que veáis cómo elige EA a sus jugadores. Y bueno, aquí tenéis otro partidito más. Volvemos de nuevo a Alemania en el empate del Borussia de Dortmund frente al Mainz, que esto resetea las victorias de Haaland. Vamos a ver al final de este vídeo cómo van nuestros headliner. El MVP se lo llevó Haaland en este partido, pero la actuación destacada, entre comillas, se la llevaría este Meunier, que sería una buena carta incluso de revulsivo en el centro del campo, ¿por qué no? Con gol de Otunali y con asistencia de Latza. Bueno, cartitas de relleno, pero aquí tenemos a ese Meunier que tiene buena, buena pinta. Nos vamos con otro de los chetados, que sería este Ben Yedder, que subiría también su carta headliner. Dos golitos que le da el MVP en este encuentro, con otro golito más de Boland, que ya sé que está actualmente en el Team of the Week y no puede salir, ¿ok? Dos semanas seguidas no puede salir un mismo jugador, pero bueno, yo os lo traigo para que veáis también in situ cómo ha transcurrido el partido. De nuevo en Holanda, 3-5 con el PSV, partidazo, gol de Max, dos goles más asistencia más MVP para Malen. Recientemente hemos tenido su cartita especial, asistencia de Tete y asistencia de Rosario. Para mí, mi favorito en este encuentro sería Malen. Max no estaría nada, 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 nada mal, pero bueno, creo que su carta IF tendrá que esperar. Nos vamos a la Premier League, que vuelve la liga. La victoria del Leicester frente al Southampton, gol de Barnes, gol de Maddison junto al MVP y dos asistencias de Tielemans. Aquí para mí estaría dividido entre Maddison y Tielemans, que bueno, me darían igual, porque la verdad que ninguno de los dos los metería en mi equipo, pero bueno, creo que Maddison es mucho más atractivo para muchos de vosotros, estoy seguro, así que ahí lo tenéis. De nuevo en la Bundesliga tenemos a Sting con gol y asistencia para el 2-2
del Stuttgart frente al Borussia, con gol de Zacarías, con gol de Guamangituka y con gol de González. Chicos, en este empate, ¿vosotros qué pensáis? No son malas cartas, ojito, quitando a Steam, las otras cartas se podrían incluso a llegar a usar. Y mucho ojito, como os digo, porque la subida que le podrían meter a Guamangituka le haría una carta brutal. Su carta de plata, IF, que creo que salió en objetivo, si no recuerdo mal, es media 74 y subiría a media 80. Por lo tanto, las stats serían de putísimos locos y no vería con malos ojos, como os digo, que saliese este jugador para banda derecha para probarlo. Inclusive podría ser un revulsivo chetado. Pero bueno, yo creo que al final se lo llevará Steam, aunque Zacaría también me gustaría mucho, sobre todo esa oportunidad de que te saliese en rojitos, ya que su Road to the Final, pues ya sabéis, está bastante caro, no nos llegó a salir en rojos las promociones básicamente, creo que eso es algo que ya debería de corregir, meter las promociones que nos pudiesen salir en rojitos en cada semana la promoción que toque. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Y bueno, un González que también no tiene mala pinta para hacerte equipitos así con argentinos y tal, puede estar bastante interesante. Seguimos en Alemania, victoria del Eintracht de Frankfurt frente al Schalke con los dos golitos de Jovic. Vuelve a casa, vuelve el serbio. A ver, portería en Madrid estaba, vamos, que echaba humo y aquí se ha redimido con esos dos golitos. Gol de André Silva, dos asistencias de Kostic y asistencia de Durm. Chicos, aquí, ¿qué pensáis? Yo creo que va a salir probablemente Kostic, si no recuerdo mal, también fue el MVP del partido. Pero bueno, unas cartitas que, ya os digo, bastante flojitas. No tenemos ninguna estrella que digas wow, que digamos que, oye, va a salir 100%, como, yo qué sé, un Griezmann, un Messi la semana anterior, pese a que no saliese Messi, obviamente. Pero no tenemos una estrella que digas, quiero a este sí o sí, quitando a Ben Yedder, obviamente, que yo creo que sí es uno de los favoritos. Pero bueno, quitando eso, no vemos nada que sobresalga muchísimo y digas, tú sí que tienes que salir porque has metido 3, 4 goles. No, no, de momento está siendo bastante flojita la semana. Y volvemos a la Premier League. Si hablamos de cartas flojitas, ahora cuidado con quién asoma, que sería este Heung-Min Son con asistencia más MVP, que la verdad que yo no creo que lo sacasen, o sea, no creo que salga, pero ojalá nos regalasen esa subidita del headliner. Gol de Kane, gol de Aurier y gol de Ndombele. Como os digo, ya sabéis, ese Heung-Min Son que subiría su carta headliner a unos números espectaculares. Para los que me vayáis a preguntar, oye, si crees que va a salir Yedder, ¿compro a Yedder porque va a subir? No, chicos, esto pasa lo mismo que con los Want to Watch. Tú tienes que ver el partido en el momento para poder actuar sobre esas cartas dinámicas. No me vale de nada que veas en predicciones un montón de Want to Watch que van a subir, un montón de cartas headliner que van a subir, porque eso ya está pasado, ya está sobreinvertido. Eso tienes que estar viendo el partido, marco un gol Ben Yedder, ¡pum!, voy a comprarlo. Queda un 40, 50, 60 minutos y a ver si marca otro más, sube y ahí es cuando hay que vender, ¿ok? Ahora mismo no vale la pena comprar cartas dinámicas. Una vez ha terminado el partido, olvidaros. Eso se tradea, eso se compra y se vende durante el partido. Y vamos a una de las palizas del fin de semana, 6-0 que le metió el Napoli a la Fiorentina. Aquí de estos partidos, aunque haya metido un gol cada uno, solamente os voy a traer 4 cartas de cada partido, siempre como máximo. Os voy a traer las cartas más destacadas, os voy a traer las cartas que yo creo que tienen más chance de subir. 2 goles más asistencia más MVP de nuestro querido Insigne, 2 asistencias de Petagna, 1 asistencia de Mario Rui y un golito pobre, triste e insuficiente, creo yo, para nuestro Lozano y para que suba su carta headliner. Simplemente os las traigo para soñar, para que veáis cómo quedaría una cartita así. El favorito para mí, sin duda, sería este Lorenzo Insigne. Volvemos a Alemania con gol más asistencia de Müller en la victoria 2-1 del Bayern de München frente al Friburgo.
Gol más MVP para Lewandowski y asistencia para Sané. Para mí, mi favorito podría llegar a ser a Lewandowski. No sé cuándo van a salir los Totti. Ya sabéis que está Totti nominado, por lo tanto, no lo doy como favorito para esta semana. En su caso, el predecesor sería Müller, que ni está nominado y es el, pues el que más actuaciones ha tenido dentro de este partido. Y para finalizar, chicos, antes que nada, suscribiros. ¡Me cago en la hostia! ¿Por qué no estás suscrito todavía? Explícamelo. ¿Qué te cuesta? Dale ahí, hazme feliz y ponme abajo un comentario, un punto, una cona, un balón, un hola, un adiós, un qué hora es en tu país. Aquí son las 8 de la mañana, vengo de currar, estoy grabando vídeo y os lo estoy subiendo para que vosotros lo veáis lo antes posible en esta semanita. Aquí os traigo el tracking que voy a traer semanal de las cartas Highliner después de cada jornada de fin de semana. Tenemos que muchas cartas se han reseteado por su empate o por su derrota. Ya sabéis que los headliner suben de media un puntito o como si fuese un if tras 4 victorias. Solo puede subir una vez durante todo el FIFA, una vez suba por esas 4 victorias, aunque vuelva a ganar 4 partidos o 8 seguidos, no va a volver a subir, así que tenerlo en cuenta. Vemos que Jeder está a puntito, es el que más victorias tiene, junto a Milinkovic-Savic, junto a Mahrez y junto a Hinteregger. Son las 4 cartas que están a una victoria de subir ese puntito de media. Luego tenemos con 2 victorias a Joao, 2 victorias a Lozano, 2 victorias a Rafinha, 2 victorias a Bamba y los otros ya están bastante lejos en tiempo y en jornadas y en victorias de llegar a poder subir ese puntito de media, ¿ok? Así que nada más, familia, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Que tengáis un feliz comienzo de semana, un buen día y todo. Buenos días, buenas noches, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!